Habla. Jamiel, hola, tu mamá, no quiere hablar. ¿Cómo está tu mamá, Jamiel? Está hablando, ¿dónde? Pero para allá, ¿está hablando? ¿Allá en su casa? No, en la prepa. Ah, ¿en la prepa? Ah, ¿y dónde queda eso? Hasta una y una tienda. Ah, Miel, mira, está Nati. Ah, ¿y una tienda? Mira, está Nati, mira cómo más se está hablando, mira. Hey, está hablando, yo le estoy preguntando. Está hablando. Está Nati. Ahí está. Ah, y allí fue ahorita, ¿a qué hora va a regresar? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué? ¿No te dijo a qué hora regresaba? No. Ah, ¿y quieres ir con ella al rato? No. ¿O sea que no te llevó? No. ¿Y tú tienes muchos amigos? ¿O tienes más juguetes que amigos? Sí, ¿verdad? Tienes 4 carritos. ¿Y te gustaría tener más? ¿Uno más? ¿De qué color te gustaría? Rojo. Ya. Está acá para que lo grabes bien. ¿Qué te gusta, una pelota o un carrito? ¿Qué te gustaría? Una pelota. ¿Chiquita o grande? No, el niño. Grande. ¿Grande? ¿Así? ¿Así de grande? ¿O más grande? Más grande. ¿Así? ¿O así? ¿Así? Levanta la mano, él no sabe. Bueno. Enséñale, él te está enseñando. A ver, ¿de qué tamaño quieres la pelota? A ver, dime con tus manos. Así, a ver tus manos, así, haz así. ¿Así de grande? Ya, a ver, puedes. Así, bueno. La vamos a buscar en la semana, a ver dónde la encontramos. ¿Sale? Allá hay una tienda donde venden. Si quieres, vamos mañana o pasado mañana. Pero me acuerdas. Me dices porque a veces se me puede olvidar. ¿Sale? Y ya si me dices, vamos por la pelota. ¿Sale? Bueno. ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cuántos años tienes? 3 años. ¿Y ya vas a la escuela? Todavía no. ¿Al kinder tampoco? Pero ya mero. A lo mejor este año, ¿verdad? ¿Y te gusta pintar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? ¿Qué te gusta? Me gusta cantar. ¿Cantar? Qué bien. ¿Qué cantas? ¿Qué tipo de canciones te gusta? De Chivo Paco. ¿De cuál? Chivo Paco. ¿Chivo Paco? ¿Así se llama la canción? Ok. Espérame. ¿Si te gustan las canciones de Chivo? Espérame. ¿Sí te gustan? Ponta la rosa. Espérame. ¿Te gustan las canciones de Cricri? Oye, tu Pedro ya tiene cana, ¿tú también? Sí, ya. Es abuelito. Dale. Estamos entrevistando aquí a Miel para un video, ¿verdad? Madre santa. Dice que le gustan las pelotas grandes, también los coches, dice. También los coches. Y le gusta cantar también, dice. También, ya ves. Sí, el chivo no sé qué. El chivo flaco. El chivo flaco, ¿esa es la que te gusta? Sí, la cuije también le gusta mucho. Hasta está con su piecito duro y duro cuando está tocando la cuije. A lo mejor en estos días la cantas, la cuije. ¿Y qué más te gusta hacer aparte de cantar? ¿Te gusta dibujar? ¿Sí? Bueno, pues luego vamos a la papelería, a lo mejor ahí venden libritos para que dibujes. ¿O ya tienes uno? ¿No tienes todavía? ¿Y te gustaría uno para pintar con colores? ¿No tienes todavía? ¿Ya tienes? Pero te gustaría otro. Uno nuevo, digamos, para pintar. Bueno, entonces vamos a buscar eso y a buscar una pelota. Mañana o pasado me acuerdas, me avisas. Para que yo me acuerde y vamos juntos. Le decimos a tu papá. Bueno. Sale. Yeah. ¿Qué más nos quieres platicar? ¿Tienes hermanitos? ¿Te gustaría tener uno? ¿Sí? ¿Una hermanita o un hermanito? ¿Un hermanito? Ok. Muy bien. Mira la paloma. Bueno, gracias por la entrevista. Y ya, terminamos el video.
Bueno, chócala. Eso. Bravo, ya. Ya. Vamos, mira. Mira, hasta allá está la paloma. También. Allá está la paloma, mira.